estaba diciendo. Mira, Carolina. Vamos al tema central. Mira, Carolina, es interesante, luego que escuchaba a la doctora Andrea Manjarres, porque si ustedes se han notado que he opinado poco, lo único que he dado muestra de estupor y de dolor por lo que hemos presenciado en la República Dominicana en los últimos días sobre los feminicidios y el maltrato a la mujer. Y la verdad es que nosotros estamos en un momento para reorientar el plan y de unirnos todos para que entre todos nos convirtamos en mediadores mutuos, porque creo que la ayuda, como hacen los encuentros, los alcohólicos anónimos, que expresan sus experiencias, cuando él llegó al fondo, cómo se ha ido superando, que sirva de motivación grupal y social. Creo que las experiencias son importantes de quienes han sufrido estos casos, pero requiere la sociedad dominicana un relanzamiento del comportamiento y sobre todo de la convivencia entre nosotros mismos y entre personas que supuestamente nos amamos. Entonces, es un punto nodal para enfrentar lo que se nos ha ido de la mano como sociedad. Estamos involucionando y nosotros mismos en nuestros hogares se están convirtiendo en campos de batalla. No creo que nadie le interese vivir en campos de batalla, ni creo que nadie que cada día se esfuerza, sale a trabajar por superarse, ponga adelante los intereses particulares y las diferencias. Un referimiento a lo de la entrevista, ahora vamos con el tema central. Y es que el tema de cómo está afectando el dengue en nuestro país y salud pública, el rol que ha asumido, las informaciones que emite. La pregunta es la siguiente. Guión, ¿cómo se rompe la conversación? Porque debimos de allanar y no dejarlo, porque estamos en un tema que entiendo yo, no sé si, yo no tengo ninguna referencia. No, pero yo entiendo que ya con la doctora se agotó el tema. Sí, no, él se refiere al tema central. Pero era que socializáramos entre nosotros, luego que ella deja esa nueva idea, porque hemos estado dando opinión fuera de un contexto que es mucho más crudo y que debemos de abordarlo. Pero sí, yo entiendo lo dejamos para después. Del tema que Francis resalta. Entonces, vamos a presentar las informaciones que nos presentan acá y se hace la primera, o se hace la pregunta, ¿a quién le creo? El Colegio Médico Dominicano denuncia, continúa en aumento la cifra de muertes por dengue en el país. Salud Pública lo desmiente. Cifra de 57 niños y niñas fallecidas por dengue en el hospital Robert Rey Cabral. Es lo que va del 2019. Vuelve a desatar polémica entre autoridades y el Colegio Médico Dominicano. La denuncia fue hecha por el presidente electo del Colegio Dominicano, Waldo Ariel Suero, quien reveló que estas estadísticas a nivel nacional son aún más alarmantes. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública desmiente estas declaraciones. Mire, la situación con el tema del dengue en nuestro país siempre ha sido un tema de debate. Un país o regiones tropicales donde estos mosquitos afectan a la población y a los más vulnerables sobre todo. Hemos visto que a lo largo del año se realizan diferentes campañas, se limpian los estanques, se visita casa por casa, se orienta a la gente. Pero al parecer esto no ha sido suficiente para de alguna forma minimizar las muertes que tiene la República Dominicana por dengue. Pero ahora bien, ante esta situación que se da en este momento, hay algo mucho más delicado. Waldo Ariel Suero, presidente electo del Colegio Médico, te dice que las cifras que te está dando Salud Pública no son las reales, que no son correctas. Entonces, partiendo de que esto sea cierto, lo que dice el Colegio Médico, que no se inventarían algo así, porque tú tienes que sustentar, cuando tú das este tipo de denuncia, tú tienes que tener las informaciones a mano. ¿Quiénes son los que saben de los casos que pasan en la clínica y los pasan médicos en los hospitales? Son los médicos, pero en un país lleno de basureros, en un país que no tiene agua potable, en un país que no hay una educación de seguimiento a la salud preventiva, ¿qué es lo que se puede esperar? En un país pobre, que no han querido vender otra cosa, ¿qué es lo que se puede esperar? Desorganizado, tirando basura donde quiera, tirando desperdicio, plástico donde quiera. Y el Aedes aegypti, este mosquito transmisor del dengue, tú lo puedes ver hasta en una tapita de refresco, que haya una gota de agua, ahí se multiplica. Hay todas condiciones adecuadas en este trópico para hacerlo, sin una política clara de Estado, desorganizada. Tú a veces ves los ayuntamientos fumigando, y los ayuntamientos están para eso. Eso es. Y la educación que le dan desde las escuelas. ¿Y dónde está? ¿Y cómo tratar el caso? Dando mosquiterito, que los diputados den un mosquiterito, uno aquí, otro allí, ya con eso se va a corregir el dengue. Entonces quieren ocultarnos las estadísticas. Yo mismo viví una situación de un amigo que fui a visitar con dengue, ya un dengue terrible, ya casi llegando a hemorrágico, Dios, y se apareció una persona, una persona que trabaja para salud pública, no queriendo que se dijera que era de dengue, que tenía que esperar que se muriera, sería... ¿Tú lo viste eso? Claro, yo lo viví. Entonces, ocultando las estadísticas, no se resuelven problemas. Hay que aceptar la realidad y qué es lo que hay y enfocar hacia allá. Pero otra cosa que pasa, el Ministerio de Salud Pública de República Dominicana apenas tiene 1.78% del presupuesto para la salud pública para este año que viene. Y en este año que tenemos, en el 19, lo dedicado a epidemia, todavía en agosto no le han dado ni 100 millones de pesos a lo dedicado a esto. Es una irresponsabilidad total hacia la salud del pueblo, un irrespeto total a la demanda del pueblo de buena salud. Entonces nos quieren estar ocultando las estadísticas para decirnos que aquí no hay pobres, que aquí no hay dengue, que aquí no se han muerto nadie de dengue. Con eso ya solucionan el problema mediático de figura, de vender una imagen. Entonces es una irresponsabilidad del Ministerio Público. Y del gobierno también, porque es enviado por ellos y hecho por ellos. Desde mi punto de vista, puedo hablar, muchachos, o sea, no me van a... yo creo que el tema no debe ser enfocado en relación a si están ocultando ahora mismo muertes o no. Lo primero que no, eso no debería ser, y que el propio Colegio Médico debería tener control, además del Estado también debería tener control de esas muertes como ente regulador. Pero ¿en qué es lo que debería aportar a propósito del dengue el Colegio Dominicano de Médicos? Es una posible solución a este problema. En Cuba... le compartí a los muchachos, miren que lo tenía aquí como un tema, para los que piensan que uno es un improvisado, enfócame aquí, esta es mi libreta personal, que yo escribo rarísimo. Miren, enfócame aquí, ahí dice, en mi letra, que yo escribo feísimo, Cuba cría peces para combatir mosquitos del dengue. Eso hace muchísimo tiempo que yo lo tengo ahí. Ábreme el link que te mandé, ¿lo tiene ahí? Tiene un tema, otro tema. No, eso es a propósito de eso. Cuba está implementando un sistema para criar peces. Déjame ver cómo se llama el pez, y combatir precisamente este mosquito, el Aedes aegypti. ¿Qué es lo que ha hecho Cuba? Ha entendido que este pez puede devorar en un minuto más de 60 larvas. Entonces ellos dijeron, bueno, pues lo que vamos a hacer es, vamos a criar este pez, míralo ahí, el pez gupíes, qué sé yo, para controlar el mosquito transmisor del dengue. Eso es una medida. Entonces aquí lo que tenemos que dejar de pensar en estar peleando un gremio con otro, un gremio con el Estado, es pensar en solución. Cuba entendió que esa es una vía para solucionar el problema del dengue. Entonces están criando esos peces y lo van a soltar donde quiera que haya una situación donde se puedan criar larvas. ¿Dónde se crían las larvas? En aguas estancadas. Entonces tú vas, vamos a suponer un estanque, una cuestión, suelta ahí, ¿cuántos peces de eso? Suelta 500. Pues ahí se va a acabar ese problema, porque ese pez es capaz de devorar en un minuto más de 60 larvas, creo yo. O sea que son eficientes. Y entonces eso es una medida. Entonces, más que estar peleando en si se murieron 57 o si fueron 80, yo creo que el Colegio Médico debería estar utilizando los conocimientos que tienen los médicos y los científicos en materia de salud para aportarle a este país una solución. En vez de estar, no, fueron 3, no, fueron 4. Igual el Ministerio de Salud Pública debería también estar diseñando una campaña importante con relación a combatir el dengue. No después que los niños lo tienen o que la gente tiene el dengue, porque ya después es un problema. Lo que tenemos que hacer es prevenirlo. ¿Y cómo lo prevenimos? Bueno, pensando y buscando gente que sí tienen conocimiento de la materia, por ejemplo, como Cuba, y importando esos mecanismos que se han utilizado en otros países, sabiendo que solamente es aquí que se da en el trópico, porque en lugares fríos este mosquito no tiene eso sería una medida. Mira una cosa. Pero es una medida, vamos a pensar en la solución. Si no pensamos en la solución, entonces nunca vamos a resolver el problema. El tema en fondo, yo entiendo. O sea, que conociendo nosotros la utilidad de la comunicación y que como derecho fundamental tenemos el derecho de ser informado como sociedad, y el Estado la obligación de informar y prevenir, y no lo hace, es donde está el gran problema. Nosotros tenemos derecho a ser informados, tenemos derecho a acceso a las fuentes, y a la vez tenemos derecho a que se nos informe de forma precisa y veraz. Claro. En la medida que el Estado manipula para lograr sostener índices de aprobación social y en cierta forma aplacar o tranquilizar a la sociedad mediante el mecanismo que nos ofrece hoy día la tecnología de informar, debe primar la responsabilidad, la fiabilidad de la información y el respeto a la sociedad. En la medida que la sociedad se informa, previene. En la medida que la sociedad se informa, se orienta y toma medidas. Pero si el Estado juega a la información que quiero que llegue a esa población, va a encontrar una sociedad desprovista de mecanismos de defensa en un tema tan sensitivo como es la salud, y sobre todo donde tenemos una incomprensión de lo que es ser, primero nosotros que somos mediterráneos, porque estamos frente a una costa que nos divide la cordillera, pero tenemos niveles freáticos muy importantes y una falta de comprensión de la convivencia con el problema, porque todavía en nuestras casas tenemos lugares que son receptáculos para producir la larva. Y no hemos planificado para esos fines. En la medida que tenemos ausencia de información veraz, en esa medida nos despreocupamos, esa medida nos encuentran desprevenidos y en esa medida sufriremos mayor problema con el problema del mosquito. Me parece que es un acto muy irresponsable, partiendo de que esta información sea cierta, como dije, no creo que el Colegio Dominicano se atreva a ofrecer o a arrojar estos datos sin ser cierto. Cuenta con las informaciones necesarias para decir lo que el Ministerio de Salud Pública dice no es cierto, porque inmediatamente sería desmentido, ¿verdad? Sí. Como tal. Ahora bien, es un acto muy irresponsable y hasta descabellado, podríamos llamar, el hecho de que un Ministerio de Salud de un país no te esté ofreciendo las informaciones pertinentes, reales, de lo que está aconteciendo. Como bien dice Francis, que tú dices, bueno, si son 57 casos de dengue, y que solamente te muestren 5, que tú vas a decir, ah, no, pero continuamos entonces de manera con la vida cotidiana, porque entendemos que se erradicó o que se solucionó el problema del dengue en República Dominicana. Muchos años tuvimos casi sin dengue. Entonces tenemos los niños muriéndose, la gente de zonas vulnerables que son los más afectados por estos mosquitos, y tú tienes un Estado que te está mintiendo, pero por Dios, eso no es posible bajo ninguna circunstancia. Y ciertamente, como tú dices, los gremios deben de tener un enfoque también de hacer aportes a través de los médicos, las investigaciones científicas, los datos que ellos manejan, decir o presentarles al Ministerio de Salud Pública, mira, nosotros planteamos esto, nosotros entendemos que hay que tomar estas medidas, nosotros vamos a sumarnos a que se erradique el dengue en República Dominicana, no solo poner la denuncia, lo mismo que hemos dicho, Yerjan, amigos televidentes, con el tema de los premios de la ADP, o sea, no solo es demandar, vamos a aportar, vamos a plantear soluciones de los problemas. Pero que además, a propósito de eso... ¿Tú crees que el gremio médico no lo ha hecho? Y no le hacen caso, porque no está... no está en su programa. Julio, pero el Colegio Médico debe servir como un ente regulador del Ministerio de Salud. Porque ¿quiénes son los que levantan los certificados por ejemplo, cuando una gente muere en un hospital? ¿Quiénes son? Salud no son ellos mismos. Óyeme, salud pública, el gobierno quitarle recursos, el gobierno quitarle recursos a salud pública para dárselo a Punta Catalina es un agravio a la calidad de vida del dominicano. El gremio ha aportado y ha dicho y nadie le hace caso. Y no tienen recursos tampoco. Sin educación no puedes vivir. Como hay muchísimos médicos, planificación de salud real, es por intereses. Como solamente. Hay muchísimos médicos que el gobierno le paga los cuartos para ir a los hospitales y no van. El gobierno no le importa la salud del pueblo. Tú ves todas esas inversiones en los hospitales. Muchísimo médico tampoco, eso sale por interés particular para buscar cuarto. Más de 14.000 millones de pesos una obra de la ciudad de la salud, que sé yo qué por allá, Plaza de la Salud. La Plaza de la Salud, y todavía siguen aumentando y empezaron en 6.000 y no hay auditoría, ahí no hay nada. Y los vicios de construcción terribles. En Santiago es que tenemos un hospital que se construyó en una inversión millonaria. Eso es un plan. Eso es un plan para recaudar dinero. Donde equipos de millones de pesos goteándole porque llovía afuera y caía adentro. ¿Cómo fue? En Japón, ¿no? Porque también se cayó un puente. Bueno, tema de Francis. No, pero ¿cuántas cosas? Francis. Oye, la justificación de... No, por eso es ustedes están pintando un país que hay que cerrarlo e irnos de aquí. No, y no es verdad que ese es el país que tenemos. Dime qué solución hay en 20 años, dime. Hay deficiencias, pero no somos el mismo país de 20 años. Que en Japón se cayó un puente, pero usted había visto cosas sin igual. Fue en Francia que se cayó. Oye, en Francia un puente se cayó. Yo pensaba que en Japón. Miren. De mañana.